asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, te cantamos. Alabamos eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Tengan todos muy buenos días. Nos alegra mucho podernos conectar a través de la Eucaristía con cada uno de ustedes. Saben que siempre colocamos aquí en el altar del Señor sus intenciones. Saludamos de manera muy especial a todos los enfermitos que nos saludan desde su casa o desde el hospital. Y hoy de manera especial quiero invitarlos a que oremos en esta Eucaristía por una intención muy sencilla, y es por la intención de la reconciliación. A veces esta pandemia para algunos de nosotros ha dejado inconvenientes, problemas, dolor. Por eso yo los invito a que oremos por la reconciliación y pensemos en esas personas con las que necesitamos reconciliarnos el día de hoy. Por eso, antes de celebrar los Sagrados Misterios, vamos a reconciliarnos con aquel que sabemos que nos ama. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios de clemencia y de reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de salvación para que te reconozcan como Creador y como Padre de todos, ayúdanos propicio para que, aceptando con gusto tu mensaje de paz, podamos cumplir tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente: ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una maza, y en medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los sabios de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en el que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo.
Llamó al hombre vestido de lino que tenía los sabios de escribano en la cintura y le dijo el Señor: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorren la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres. Mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo llenando sus atrios de cadáveres y salgan a matar a la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del pueblo y colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Nos regala la palabra de Dios el día de hoy un evangelio muy diciente
para la realidad que estamos viviendo en este momento del confinamiento y de la pandemia. Y trae para nosotros dos situaciones que hoy son regalo para poder convivir o vivir de la mejor manera esta situación que estamos llevando. Por un lado, el Señor nos ha hablado de lo que llamamos el conducto regular cristiano, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos que una persona cercana a nosotros de pronto se está equivocando? Él lo ha dicho muy claro, primero se llama la persona. Si la persona no hace caso, se llama uno o dos más para que hagan de testigos. Si no, se expone a la comunidad y si no, definitivamente es que ya no hay nada que hacer con esta persona. Pero además de este conducto, que es muy claro cuál es el procedimiento, yo quisiera añadirle solo una palabrita para que sea realizado de la mejor manera. Y esta palabra es el tacto. ¿Cómo así? Sí. Nosotros muchas veces cuando nos expresamos con otras personas, a veces no medimos lo que esto pueda generar en su interior. Si hay algo que haya generado la pandemia, es que nos ha revelado a todos cómo estábamos viviendo de verdad. Porque aquellas cosas que estaban en crisis han aumentado y aquellas cosas que estaban firmes se han solidificado aún más. Por eso es que muchas relaciones de pareja en este momento se han unido, se han amado más, pero otras por lo contrario han peleado y han entrado en discordias, porque la pandemia ha revelado lo que la situación normal no nos permitía conocer. Es por eso que esta palabra de Dios el día de hoy trae un mensaje muy claro. Aprendamos a tener el conducto regular con las personas que nos rodean teniendo tacto, es decir, entendiendo que en el otro también hay dolor, que también hay luchas, que también está intentando vivir de la mejor manera la pandemia, de que se le dificulta no poder hacer lo que hace en la vida normal. Entendamos que en el que está a nuestro lado también hay luchas internas y por eso yo tengo que aprender a corregirlo de la mejor manera, no para perderlo, sino para ganarlo para Dios. Y por otro lado, otra de las situaciones que hemos vivido nosotros que ha sido muy difícil es la fe. Qué difícil es ver la misa a veces por televisión, por internet o por cualquier red social. Incluso muchas personas que le escriben o lo llaman a uno, le dicen, padre, es que ya no me provoca, ya no es lo mismo, mientras que muchos otros, como ustedes, han permanecido fieles. Esto es porque se nos ha olvidado lo que dice el Evangelio hoy. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La fe del Señor es tan poderosa que es capaz de transmitirse incluso a través de cables, cámaras, pantallas, todo lo demás, porque a Dios nadie lo limita. Por eso aprendamos a reconocer algo. Si nosotros, en vez de dejar acabar nuestra fe, oráramos con más asiduidad con las personas que tenemos en nuestra casa, seguro que nuestra casa ya sería otro templo más del Espíritu. Pero como en nuestra casa nos gustan más otras cosas, como a veces la pereza, la mediocridad, la rabia reina más fácil que la oración y la entrega al Señor, por eso la pandemia se nos convierte en una tragedia y no en un regalo. Por eso vamos a continuar nuestra Eucaristía y con estas dos enseñanzas que el Señor nos trae, vamos a tratar de vivir mejor este tiempo que Él nos regala. Por un lado, aprendiendo a reconciliarnos, aprendiendo a tener tacto con el otro. Y por otro lado, entendiendo que ese otro puede ser también herramienta para encontrarme con Dios. Es por eso que en esta Eucaristía estamos orando por la reconciliación. No necesitamos más guerras, no necesitamos más discordias. A veces decir todo lo que uno siente no es la solución. Aprendamos que hoy el Señor nos invita a la reconciliación y a reconocer que el otro, en vez de ser una tragedia, se me puede convertir en un regalo. Amar es
es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es ser para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Recuerda, Señor, que tu Hijo es nuestra paz y nuestra reconciliación, y que con su sangre borró el pecado del mundo, y al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, concédenos llevar a todos la libertad de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación Santo, eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabado la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo Ricardo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como una familia que somos, vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. El poder.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Danos a todos paz. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, ten piedad de mí, de todo lo demás. Cordero de Dios, danos a todos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré, dice el Señor. Aquella lágrima que se brilla, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di mi mano, se encontraba solo, lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por buscarlo solo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por buscarlo solo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando no estás ahí. Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos, por no dar caricias y no estar ante ti. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Oremos. El sacramento de tu Hijo que hemos recibido aumente, Señor, nuestras fuerzas para que este misterio de unidad nos sacie el amor más grande y nos haga en todas partes instrumentos de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Damos las gracias a todas las personas que han perseverado en esta Eucaristía y que siempre nos acompañan. Los invitamos a todos para que nos mantengamos en la unidad y que esta bendición que vamos a recibir sea una bendición para que el Señor nos ayude a reconciliarnos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me lleves a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Más